hemos adentrado a una gran aventura donde estamos visitando una misteriosa hacienda abandonada. Nos adentramos hasta la localidad de Galván en Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, donde cuentan algunos pobladores que en esta misteriosa hacienda espantan, ven cosas en las noches, se escuchan ruidos extraños, no sabemos si sea la Llorona, no sabemos si sean nahuales, qué puedan ser. Pero el día de hoy vamos a adentrarnos a esta gran aventura misteriosa, y porque ustedes han pedido este video, nos han dicho hagan videos de miedo, vamos a ver qué onda. El día de hoy vamos a hacer un video paranormal, sigan viendo y van a ver de qué se trata todo este misterio. Les vamos a mostrar una parte de la capilla por dentro en el día, y más al rato en la noche también les vamos a mostrar y descifrar este gran misterio que hay aquí. Que aquí nos encontramos ya con una lápida, como se le puede llamar, donde tienen un santo. Queremos creer que es como algo, unas habitaciones. Ya como pueden observar, ya las estructuras se encuentran inicialmente en ruinas. Creo que tiene muchos años de existencia ya esto. A lo que hay adentro de la capilla, dice ahí que el dueño de esta hacienda nació en 1847 y la fecha en que murió fue en 1910. Pues a lo que observamos y todo eso, tiene muchos años ya de existencia esta hacienda. Las estructuras ya están algo deterioradas. Vamos a seguir viendo toda esta por el día. Les vamos a mostrar, hubo también el día, pero desde que la vamos viendo cómo está en ruinas, es un gran misterio. Se siente ya esos escalofríos, se siente cómo cambia todo este ambiente, cómo se empieza a sentir pesado. Y sí da un poquito de miedo, y si da un poco de miedo en el día, yo creo que en la noche nos va a dar más miedo. Así que sigan viendo el video, vamos a continuar con esto y nos vemos más al rato en la noche. Ya por la tarde vieron que fuimos a grabarles una pequeña parte de cómo se ve en el día, pero ahora vamos en la noche. Así que sigan viendo el video y van a ver de qué se trata y a ver si es de verdad, como cuentan los pobladores, que asustan. La verdad sí se siente un poco tenebroso ir. Ya son aproximadamente las 12 de la noche. Y en lo que llegamos nos dan como la una. Como pueden observar, ya estamos casi llegando al destino. Nos venimos caminando pues para que este video fuera algo más emocionante. Pues como pueden observar, el camino está demasiadamente oscuro. Se siente el frío de la noche, el sereno de la noche. Y como que ya empieza a dar algo de miedo llegar a esta hacienda abandonada, iglesia abandonada,
Vamos a ver qué onda. Hemos llegado a la hacienda abandonada donde vamos a entrar. En la parte de acá atrás pueden observar que está la iglesia abandonada ahí. Hay una capilla. A lo mejor no se alcance a ver, pero nos vamos a meter para empezar esta exploración. Donde va a estar muy chingón. Porque ustedes lo han pedido. El día de hoy vamos a hacer un video algo paranormal, algo que no se había visto en este canal. Y por primera vez el día de hoy se va a ver. Me acompaña Gillo, el equipo de producción que nos acompaña por atrás y unos perros que nos acompañan. Ese. Entonces vamos a ver qué onda. ¿Ese perro? Pues ya desde que vamos llegando. Oye, aquí. Timbales, ¿me escuchas? ¿Bien? No, pa. Pues si es el chiste, ¿no? Pues ya como pueden observar, desde que vamos llegando aquí, nos encontramos con esta capilla donde nos vamos a empezar a adentrar. A ver quién entra. Vamos a ver quién entra, porque. Ese es el Cristo que me ve los ojos. Aquí estamos. Ese es el Cristo que me ve los ojos, ¿eh? Esta capilla. ¿Cómo te sientes, Gillo, en esta noche? Yo me siento con miedo. Pero pues vamos a entrar. Bastante miedo. Aquí es la capilla que dice que espantan. Hoy. Espero no nos espanten. Aquí estamos. Nos estamos adentrando a algo sumamente misterioso. Nos encontramos aquí con la lápida de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. ¿Qué fue eso? Pues se empiezan a escuchar ruidos ya. Ya me dio miedo. Vamos a seguir continuando esta gran nada expedición. Nada más que no saben los toros, Nos encontramos con una gran higuera. Habla. Vamos a seguir adentrándonos más a esta aventura. Está lo bueno, mira. A este gran misterio. Donde vamos a ir a aquella casa. ¿Qué es eso? Vamos llegando. Empiezan a escuchar ruidos extraños. Ya me dio hasta miedo, ¿eh? Se escuchan ruidos. ¡Ah! En esa ocasión yo creo que va a entrar Gillo ahí. Y timbales. ¿Y timbales? Y yo voy a grabar por el otro lado. ¿Hay alguien aquí? Soy un canal. Entra. No, ya no. Ya no jugó. Ya no jugó. Amigos, nosotros vamos a entrar por el otro lado de la casa abandonada que está en esta hacienda. Los demás compañeros se fueron por el otro lado y nos vamos a estar comunicando por radios para llevar una comunicación y una buena organización para este video, porque la verdad está algo pesado el ambiente en esta casa. Así que sigan viendo el video y vamos a seguir caminando.
No, porque yo veo algo con su puta madre. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿No me escuchan? Avanza ya, avanza. No, pero es que no me escuchan. Avanza, verga. Ahora. ¿Se apagó? Si da escalofrío. Vamos a darle para acá. Está escalofriando. Está escalofriando aquí. Yo creo que ya no vuelvo a venir para acá. Mira, el perro me espanta. Conteste, contesten. Contesten, se fue la frecuencia. Contesten, contesten. Responda, responda, responda. Se cortó la señal. ¿Un carro no viste? Sí, te escuchó. ¿Viste? Sí. Vamos para allá. Para adentro. Oye, a ver, háblame, Mai. Dime, dime. Háblame por radio. Ay, amigos, vamos a entrar en esta parte de acá. Ya métete, métete tú que hablas. Y vamos a ver qué onda. Pues sí, pero habla. Andamos adentrándonos. Como les mencioné en la mañana, ese rato en la tarde les mencioné que pues era un gran misterio, la verdad, porque pues las estructuras ya están demasiadamente deterioradas ya. Son muchos años. Vale. Empiezan a escuchar ruidos extraños. La verdad se empieza a poner algo tenebroso porque nos han estado haciendo muchos ruidos extraños. Aquí, sígueme. Aquí pues, como les digo, no hay una historia relativamente bien. Mente bien. ¿Qué? ¿Qué fue? Tiraron algo adentro, amigos. La verdad se están poniendo algo agresivos. Miren, ahí hay algo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Ah, la verga. ¿Qué es? Aguanta. ¿Qué es? Ya quitó. ¿Se ve algo? Acércalo más. Tuvimos que finalizar este video, amigos, porque lamentablemente las cosas se estaban poniendo muy tensas dentro de la hacienda. Nos tuvimos que salir porque ya nos estaban asustando demasiado, nos estaban botando las cosas se pusieron demasiado tensas y tuvimos que salir. Tuvimos que salir, ahora sí que corriendo, porque nos espantaron. Porque ya por último ya... Ya vimos al último, ahí está, va a salir en el video, la imagen de una persona. Se vieron muchas cosas demasiadamente tensas y la verdad, finalizamos ese video. Si les gusta el video, no olviden suscribirse, dejar su like, activar la campanita de notificaciones
y dejar su comentario. Nos vemos en un próximo video.